estamos aquí en un programa especial. Vamos a hablar de centros de capacitación para el trabajo, pero en este día solamente venimos con el CECATI número 127, uno de los CECATI que se encuentran en la Ciudad de México. Y pues tenemos una invitada que es nuestra jefa de capacitación, quien se encarga de coordinar a todos nuestros docentes. Bienvenida, licenciada Malinalli. Gracias, gracias por la invitación y sí es un gusto poder difundir y promocionar lo que es el CECATI 127. Así es, esta es una invitación y esperamos que después de lo que platiquemos con ustedes no duden en llegar a nuestro CECATI, que está en el sur de la ciudad, allá por la calle de Renato Leduc. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llegamos hasta allá? Mira, sí, ubiquemos del Estadio Azteca, está Huipulco, llegamos a Renato Leduc y es en calle del Río número 10, en la colonia Torielo Guerra, en la Alcaldía de Tlalpan. Alcaldía Tlalpan. Así es de que hay escuelas secundarias técnicas en esa alcaldía, por supuesto. Sí. Toda la zona sur de la ciudad, las escuelas secundarias técnicas, nosotros generalmente las visitamos, vamos hasta el Cerro del Ajusco a visitar a las secundarias técnicas porque nos interesa mucho que los chicos que egresan de tercero de secundaria vean a CECATI como una alternativa. Pero hoy en día también hemos platicado con las autoridades de secundarias técnicas para ofrecerles también alguna oportunidad de capacitación, no solamente para los docentes, no solamente para los estudiantes, sino también para todos los trabajadores. Muchas personas trabajan en secundarias técnicas y tienen también el deseo de superarse y el deseo de encontrar una opción que les brinde algún ingreso. Así podemos considerar a CECATI en este sentido, ¿verdad? Por supuesto, la alternativa y la oferta educativa que tenemos y con la que contamos abre el vínculo o la posibilidad a toda persona que estudia con nosotros en el autoempleo y el emplearse. Principalmente, sin saber nada, puede capacitarse para, a pesar de que tenga un trabajo, no importa, es una entrada económica más. Así sí, es. Con la capacitación que reciben con nosotros. Sí, acérquense al CECATI, lleguen, pregunten o acérquense a las oficinas de secundarias técnicas para que también les informen cómo es este acuerdo. Por el momento es nuestro curso de inglés en el que estamos intentando que vayan todos a capacitarse porque de verdad que es una gran oportunidad. Ya de hecho hemos tenido trabajadores de secundarias técnicas en este convenio en inglés, los sabatinos. No es necesario, siempre tenemos el pretexto, por llamarlo así, ¿no?, de los tiempos. Y ofrecemos en este CECATI 4 especialidades. Ahorita en el convenio que tenemos con secundarias es el de la especialidad de inglés. Muy bien, vamos a platicar con la directora para que sean más especialidades. Ajá. ¿Eh? Así es de que estén pendientes. Vamos entrando en materia. El CECATI número 127 en el sur de la ciudad nos ofrece 12 especialidades. Recuerden que todo CECATI de la República Mexicana, porque estamos en la República Mexicana, nos manejamos por especialidades y cada especialidad está compuesta de distintos cursos. Entonces, vamos entrando en materia. Así es. En nuestra nueva oferta educativa tenemos cada especialidad que comprende diferentes módulos que le llamamos o los aterrizamos como cursos. Así ofrecemos en el área de administración, que es nuestra especialidad, en el turno matutino, por ejemplo, administración de micro y pequeña empresa. También contamos con la especialidad de contabilidad, tanto en el turno matutino como en el vespertino y próximamente en sabatino. Perdón, uno de los trayectos formativos, que así les llamamos nosotros, es formar para el autoempleo. Por eso CECATI se preocupó en el área administrativa o en la especialidad de administración incluir cursos como este de formación de la micro y pequeña empresa. Exacto. Recordemos, es tan importante conocer o capacitarnos en el emprendurismo, la mercadotecnia, el cómo poder entablar o establecer un nuevo negocio propio y no nada más el buscar un empleo. Ajá. De ahí también contamos con la especialidad de alimentos y bebidas, en donde tratamos de, en todas las especialidades, de respetar una complejidad.
¿no? Uh-huh. Un grado de dificultad de lo básico a lo complejo, y están diseñados y programados así nuestros cursos para que en la primera parte del ciclo escolar puedan incorporarse toda persona que no sepa nada de la especialidad. Claro. Y una de ellas, bueno, tenemos en alimentos y bebidas, contamos con dos horarios, de 7:30 a 12 y de 12 a 16 horas. Podemos mantener, y así lo hacemos, en por ejemplo, cocina mexicana en el primer horario, y en ese mismo horario el siguiente curso es cocina oriental. En el segundo curso u horario empezamos con repostería, y así lo continuamos durante todo el ciclo. De tal forma que un alumno puede llegar a las 8 de la mañana y salir del curso de alimentos y bebidas a las 2 de la tarde. Y ya tomó dos cursos. Así es. Uno que tiene que ver con cocina y otro que tiene que ver con repostería. Así es. Ajá. Así también contamos con asistencia ejecutiva, y les voy a mostrar un poco. Los profesores, muchos de ellos les piden carpetas a sus alumnos, la evidencia de cómo ha sido su proceso formativo. En este caso, asistencia ejecutiva nos presta, ¿verdad?, una de las carpetas que elaboran las alumnas, y esta es elaboración de documentos oficiales, si no me equivoco. Sí, uh-huh. Y que tiene que ver, primero pasaron con lo que es el curso de mecanografía, uh-huh, ¿no? Y tiene que ver con el llenado, la presencia, la atención al cliente. Todo esto se da en esta especialidad. Ajá, primero identifican qué tipo de documento en oficina se realiza, así ¿no? Es, así para es. Poder realizar el llenado, ver qué significa cada rubro, ¿no? Y al finalizar, bueno, se realiza electrónicamente el formato. Así es, ¿no? Es solo esta misma alumna, son tres carpetas que nos pesaban bastante. Por eso nos van es a perdonar, pero solo una página. Entonces, el trabajo que realizan los alumnos, aunque en algunos casos es solamente de 2 meses, de 3 meses, es intenso el proceso de formación. Así recordemos es. Que nuestros docentes en el 127 están capacitados, están actualizados, y todas las especialidades se enfocan hacia el sector productivo, a la demanda del sector productivo. Estos, tanto nuestra oferta educativa como los cursos que respaldan o complementan esta oferta educativa y que también diseñamos, tiene que ver con la atención a lo práctico, ya a lo laboral, ¿no? Claro, y una gran experiencia que tienen es que nosotros requerimos nada más que sean mayores de 15 años y sepan leer y escribir para inscribirse a nuestros cursos, de tal forma que los profesores ya tienen vasta experiencia en tratar con jóvenes de 15 años y adultos hasta de 70 y tantos. Entonces la interrelación que se logra en este tipo de grupos es muy enriquecedora. El cómo aprende del joven, del adulto, el adulto del joven, es la retroalimentación muy interesante. Así es. Así también contamos con confección industrial de ropa. Les trajimos algo muy bonito. Una muestra. Bueno, ahorita se me rompió el ¿no? El ganchito, porque pesa, es un vestido de novia. Este es un vestido de novia. Ajá. Con características medievales, y podemos... Hasta ahí, porque traes un... Ajá. Ok. Les voy a ver si lo pueden ver. Es miren, un detalle. Miren, qué bonito el... A ver, bájamelo tantito porque... Uh-huh. Es un moño, como es estilo medieval, yo me imagino que está copiado así de estas formas de elaboración de decorados del vestido, ¿no? Ajá, esta es una propuesta que hacen en el taller, y también desde podemos algo tan complejo como el vestido, como algo como estos adornos navideños, ¿no? Que es todo el juego de baño. Es que ¿no? Les quiero enseñar, ¿ya vieron este Santa Claus para la tapa del baño? Cuando levantan la tapa... ¡Es una chulada! Ay, perdón, pero sí. Perdón, pero nos emocionamos. Miren esto. Esto es el tapete. El tapete que va en la taza, la tapa del donde va el agua, tapa. Ajá. Y el papel, ¿no?
O sea, es todo el juego y todo lo realizan en el taller de confección industrial. Es que este es un curso que viene, ¿verdad? ¿Cuándo iniciaría este curso? Está ahorita actualmente, este curso. Los que seguirían tenemos para ropa para hombre, elaboración para ropa para hombre, uniformes escolares. Recordemos que todos estos cursos que estamos ofertando son para principalmente atender el autoempleo. ¿Sale? Aprenden y ustedes solitos pueden ser su propio jefe, ¿no? Ustedes solitos pueden obtener sus ingresos, ¿no? Y en estos cursos se enseña desde dónde, cómo comprar la materia prima. Los docentes están capacitados, actualizados en todos estos, en el sector también, ¿no?, que se requiere para la materia prima. Recuerden que el área de vinculación tiene como tarea propiciar las visitas escolares, donde los alumnos asisten a las empresas, a la industria, a las instituciones, en donde se ejecuta pues todo esto que ellos están en proceso de aprender. Así es. Y también pueden complementarse, no nada más estudiar una especialidad con nosotros, sino, por ejemplo, en diseño y fabricación de muebles. Este como candelabro, ¿no?, fue diseñado y hecho en el curso de torneado. Así es. Y también la elaboración armado de, por ejemplo, cajas. Y lo complementan con otro taller que es el grabado, ¿no? Este alumno estuvo en un curso previamente de talla en madera. Entonces, ahora que está en carpintería, complementa los dos cursos. Exacto. Y pues va perfeccionando y dándole mucho más calidad a su trabajo. Así ¿verdad? Es. ¿Verdad? Que es, ¿no?, el objetivo. Esa es una flexibilidad que tiene Cecatis. Uh-huh. Ajá. Así es. También tenemos lo que es soporte a instalaciones eléctricas y motores eléctricos, conocido mejor como electricidad. Sí, nos encanta ponerle nombres pomposos. Pero son nombres que vienen en nuestra nueva oferta educativa. Así es. Del 2019-20. Y están diseñados desde cursos básicos como realizan este tipo de muestrario, ¿no? Uh-huh. De amarres, ¿no? Desde lo que es el cobre, estaño y la cinta, ¿no? Las tres formas de que tiene como tiene. Elabora el alumno, ¿dónde quedaron mis hojas? Ya las volví a perder. Ay, donde viene que el alumno tiene que elaborar estos gráficos y su descripción, la descripción de, no, tú muéstralo, por favor, que no puedo. La descripción de cada uno de estos gráficos en las distintas hojas. Ajá. Ajá, viene el qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Obviamente todo supervisado con el docente. Así es. ¿No? Como pueden ver, aquí viene el nombre del alumno que elaboró el tablero. Ajá. Sí. Y del profesor. Esa es la ventaja en Cecatis. Todo va dirigido hacia la práctica. Todo lo que se enseña es un 30% teoría, el resto, el 70% es práctica. Así es. ¿Sale? Así tenemos cursos como desde electricidad residencial, industrial, ¿no?, armado de circuitos de uso doméstico. Tenemos esta especialidad tanto en el turno matutino como en el vespertino y también en sabatino. Los cursos de sabatino están en un horario de 9 a 1. También contamos con estilismo y diseño de imagen. Esta especialidad es muy versátil. ¿Por qué? Porque contamos con cursos como de cuidados de manos y pies, lo que sería masajes, lo que es corte y peinado. Este es el curso que actualmente está. Está comprendido entre corte y peinado. Ahorita ya pasaron con peinado y están en corte de cabello. Así es, trajimos algunas muestras que... estos cabezotes que se ven un poco extraños, pero ustedes no se fijen en la cabezota fea, sino en el peinado bonito. Miren, este quedaría perfecto con el vestido de novia, porque es una cuestión medieval, muy bonita, con esta agujeta que a mí no se me hubiera ocurrido antes. Y les vamos a este petatillo. De hecho, así dice la profesora, que se llama petatillo, este tejido de cabello que tiene aquí. Ajá. Que es precioso también, claro, hay que ir dispuesto a estar un ratito ahí para quedar
con un peinado súper original y así bonito, es. ¿No? No tan solo se enseña el peinado, sino cómo colocar los aditamentos, por un lado, ¿no? También estilismo cuenta con cursos de uñas, ¿no? Uh-huh. De diferentes técnicas, de masajes, de corte y peinado, de barbería, ¿no? Que ahorita está muy de moda. Hay el ritual que de barbería. Ajá. Sí, 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 se enseña todo el ritual porque no solamente es el corte de la barba, bueno, es el diseño del corte de la barba, a qué cara se ajusta, pero además empiezan con aromatizar el espacio, con calentar las toallas. Hay toda una un ritual que la maestra se fue previamente a capacitar para poder impartírselo a ustedes. Lo que es la mesa de servicio, ¿no? Cómo tienen que ponerla para qué tipo de servicio van a dar. Uh-huh. ¿Sale? Esta uh-huh. especialidad se da desde las 7:30, ¿no? O desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Ah, es que hasta las 4 es la maestra del turno matutino y viene la maestra del turno vespertino. Exacto, pero contamos todo el día con esta especialidad y también en sabatino. Ajá. Tenemos también lo que es expresión gráfica digital, es una especialidad conocida en el mercado como diseño gráfico. Uh-huh. Se enseña lo que es mediante la computación, ¿no? Los programas básicos de esta rama de que es el diseño gráfico, como es CorelDRAW, cursos de Photoshop, de vectores, de pixel, de multimedia, ¿sale? Así es. Todos estos cursos se pueden dar en esta especialidad. Actualmente tenemos uno de AutoCAD 2 para noviembre y es en el horario matutino. También tenemos lo que es de informática, o conocida en nuestra nueva oferta como Ofimática, y contamos desde cursos todo lo que es la paquetería de Office, Word, Excel, PowerPoint, y Access, ¿no? Así es. Estos cursos, miren, a veces pensamos que ya sabemos manejar Word porque lo manejamos por intuición. Uh-huh. Sin embargo, también hay analfabetismo informático. No nos damos cuenta hasta que entramos a la capacitación en Word y en Excel, sobre todo, de que en realidad no sabíamos utilizar la cantidad de iconos que existen para facilitarnos el trabajo. Nunca está de más, acérquense a estos cursos porque a veces sí, eso nos pasa, que nos sentamos... No soy muy bueno en Excel, no es cierto, aprendimos picándole ahí, pero de verdad es aprovechar y ser mucho más productivos en el trabajo. Así es. También contamos con la especialidad de inglés, que viene desde cursos básicos como Starter, Juniors, Amateurs. Ajá. Tiene desde un grado básico hasta complejo en diferentes momentos del ciclo escolar para que se incorporen con nosotros. Y también es una especialidad que la manejamos solamente por el momento en el turno vespertino de 3 a 7 de la tarde y en sabatino de 9 a 1. Recuerden que los profesores, ya tenemos profesores de secundarias técnicas que están aprovechando la oferta que hicimos de para que ustedes se capacitaran y ya vienen en el proceso, ya no sueltan a la profesora, ¿verdad? No. Entonces, acérquense y que les cuenten su experiencia. Creo que han estado muy contentos y satisfechos. Lo importante es que ustedes encuentren en esta capacitación una alternativa para obtener nuevos ingresos, para enriquecer su trabajo. ¿A quién no le hace falta el inglés? El inglés yo creo que es un extra, un plus que cualquiera, en cualquier actividad en la que nos desenvolvamos, va a permitirnos obtener un mejor ingreso. Así es. Y ya no es tan, a ver si quiero. Ahorita ya se exige en la otra lengua, ¿no? Sí, así es. También contamos con soporte técnico, equipos y sistemas computacionales. Esta especialidad se encarga de lo que son... Exacto. Este es un muestrario. No crean que es una maqueta arquitectónica, no. De las piezas principales de una computadora, por ejemplo, ¿no? Que también le sirve al alumno para ir probando al hacer un diagnóstico de un equipo, si sirve o no sirve, qué elemento y cómo. ¿Sale? Esto lo realiza el alumno, ¿sale? Para partir del conocimiento de los elementos para el arreglo de una computadora o armado o reparación también de tablets o celulares. Ahorita estamos con el sistema o el módulo Arduino,
¿no? Que se está dando este módulo, ¿no? En el turno vespertino y en sabatino. Sí, recuerden que el Arduino es un sistema que ya trae mucho avanzado en cuanto a electrónica, de tal forma que lo que ustedes aprenden es a implementarlo en distintos objetos o en distintos espacios. Les comentaba que estos globos que ustedes ven en las fiestas patrias, que son transparentes con foquitos, es a través de un Arduino. Exacto. Entonces, la ropa hoy que está de moda, la ropa luminosa, es también a través de un Arduino. Entonces, imagínense si no pueden obtener un buen ingreso a través de este conocimiento. Acérquense al CECATI. Vamos a darles los teléfonos haciendo un espacio para esto. Aquí le doy los teléfonos 56-66-47-32 y 56-06-14-97. Llamen al CECATI que está en la Alcaldía Tlalpan. Muy bien, continuemos. Así es. Esto es en general las especialidades que manejamos en el CECATI 127. Recordemos que nuestros docentes están actualizados y capacitados para atender las inquietudes que se van presentando durante su estadía con nosotros. Dentro de la impartición, antes de impartir cualquier curso, los docentes diseñan a través del programa analítico cómo se va a hacer la impartición. Todo esto no es un trabajo al vapor, ¿no? Así es. No es una enseñanza que no tenga una planeación, ¿no? Se maneja desde lo, sí, académico, pero también lo que nos interesa y nuestro mayor interés es que el alumno tenga un recurso para elevar su economía, para tener una mejor calidad de vida. Por eso la enseñanza también es integral. Así es. Algo muy importante, hoy encontramos en muchas delegaciones, alcaldías, en los pilares, encontramos muchas de las alternativas que CECATI también ofrece. CECATI lo que te da es complementar ese tipo de estudios que iniciaste, muy básicos, llega CECATI a complementarlos. Además de que por cada curso que ustedes toman dentro de los CECATI, reciben un reconocimiento oficial de la SEP. Eso es bien importante. A veces aprendemos las cosas de ver, de observar, de estar, pero no tenemos cómo comprobar ante un empleo o el autoempleo, ¿no? Que a veces se nos exige el documento. Y estos, nuestros cursos, están avalados por Secretaría de Educación Pública. Así es. ¿Sí? Y no están pensados también económicamente para la población, ¿no?, que atendemos. De 15 a la edad que pueda el adulto ingresar a nuestros cursos, los costos son muy accesibles. Así es, en CECATI no se pagan mensualidades, es un solo un solo pago al inscribirse, por lo que dure el curso. Son costos accesibles para ustedes y algunos, más bien yo creo que todos los CECATI de pronto tenemos algunas posibilidades de exenciones de pago. Vayan, acérquese a los CECATI, el adulto mayor no paga o paga un 50%. Así es de que el INAPAM, ¿no? Sí, por ejemplo, todos los trabajadores de la SEP también tienen exenciones de pago. Hay muchas instituciones con las que tenemos acuerdos. Lleguen a los CECATI, lleguen al CECATI 127, sí, por supuesto. Recordémosles dónde está para irnos ya despidiendo. Ok, nos encontramos en la calle del Río, en la colonia Torielo Guerra, en la alcaldía de Tlalpan. También así recordemos, es, ya para terminar, sí, sí, que es una parte muy importante la sustentabilidad y también la tocamos en CECATI 127, desde la parte interna como institución, como también en el aula y en cursos. Así es. Todo lo renovable, lo que podemos aprovechar. Reciclable. En los cursos también se da toda esta materia que tenemos y podemos aprovechar para generar y poder tener un ingreso, también se ve.
Así es. Queremos alumnos que estén conscientes del contexto en el cual se desenvuelven y de cómo pueden impactar positivamente en él a partir de sus conocimientos de capacitación. Es decir, que incluyen también conocer cómo me desenvuelvo socialmente. ¿Verdad? Así es. Pues ya nos vamos. Gracias. Este fue un programa, un mega programa especial para hablar de este CECATI número 127 al sur de la ciudad. Quedan invitadísimos. Las puertas de este y de todos los CECATI están abiertas para ustedes. El requisito es ser mayor de 15 años, saber leer y escribir y tener menos de 99, por favor. No, todavía de 100 lleguen. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós.